Jesús te ama. Su Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 3 adelante. Gloria al Señor. Vaya abriendo su Biblia. Mientras tanto voy a hablar de un tal Wilmer Santisteban. Han venido a dar queja a dos personas católicas o que no son miembros de la iglesia. Gloria al Señor. Han venido a dar quejas que este Wilmer Santisteban le debe plata. Aleluya. El creyente, el hijo de Dios que está en la iglesia donde Dios bendice, está debiéndole al que no es creyente. Y el que no es creyente, confiando que como es evangélico y pertenece a esta iglesia, le prestó, sin más ni menos. Aleluya. Y yo siempre hablo, no te confíes en el hombre. No te confíes ni los hermanos ni las hermanas. Aleluya, quien vive. No, pues que yo pensé que como es hermano, no te confíes. Aleluya. Y le ha prestado plata. No, no le ha prestado plata, sino le ha dado un motor. Dice que unas cosas, sí, pues de un resto de una moto que había desarmado. Y que le dijo, véndemelas, se las vendió, pero no tenía plata. Aleluya. Anda mal, pues ¿cómo va a tener? No tiene bendición porque no tiene temor de Dios. Al que no teme a Dios, simplemente Dios no lo bendice. Y está como un mendigo. Y la Biblia dice que el justo no mendigará pan. ¿Quién vive? Y le ha dicho, véndemelas, te pago. Y no le pagó, ya hace como 2 años. Y después el Santisteban le ha vendido no sé qué cosa, como una cosa que servía, pero no servía para nada. Entonces le ha reclamado, mira lo que me has vendido, le faltan todo esto, todo esto. Aleluya, entonces le ha dicho, devuélmela pues, ya devuélme la plata. Ahorita no tengo, ya después te devuelvo. Y le ha vuelto a devolver sin que le dé la plata. ¿Quién vive? Y ya son 500 soles que le debe, dice. Esta persona ya está bloqueada. Gloria al Señor. Ese tipo cristiano, si se muere así, no va a la vida eterna. Porque no se ha arrepentido, pues. Está engañando a su prójimo. Y su prójimo, ¿cómo va a querer venir al Evangelio si un aleluya, gloria a Dios, que está en una iglesia con milagros, sanidades, le esté estafando? Los estafadores no entran al reino de los cielos, esté en la iglesia que esté. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Judas estaba con Cristo, no entró al reino de los cielos por estafador. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, su esposa comunique, su esposa sí está acá. Y comuníquele que yo quiero hablar con él. Ya. Y si no le comunica a la esposa, para la próxima va a quedar disciplinada también. O sea, no disciplinada, sino bloqueada. Para que nos dé información de su esposo. Las personas, de hecho, yo voy a hablar hoy día con el pastor. Anda, habla con el pastor. Y como ya le sabe a ti, cuando hablaba con el pastor, ya sabía que lo iba a llamar. Y lo iba a mandar a llamar, pero en la computadora no está, que ha venido. ¿Quién vive? La esposa sí está acá. La esposa sí está acá, pero el tal Wilmer Santisteban no ha venido. Vivo, ¿te crees, no? ¿Quién vive? No conoce a Dios, eso se llama que no conocer a Dios. Dios lo está mirando y lo está mirando que se está burlando de él. Y de los ojos de Dios nadie se puede burlar. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces eso es lo que está pasando. Vamos a la palabra de Dios en Proverbios, ¿qué? 13, versículo 3 adelante. Leemos todos de pie. Yo quiero más y más. La
estamos saliendo con el programa La Voz de Salvación a nivel nacional e internacional, porque también nos escucha en diferentes países a través de la página web www.cadenaradiovision.pe. También nos ven a través de la grabación en video, página web www.ipclacosecha.pe. Es la página web de la Iglesia Pentecostal Cosecha, donde salen los videos. En todo el mundo nos puede estar viendo ahorita a través del video. Gloria al Señor. La ciencia aumentará, dice la palabra de Dios en Daniel. Ya su nombre. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Está escuchando? ¿Sí? ¿Está así en su Biblia? Sí. Aleluya. Versículo 4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastorna al pecador. Oremos, levante su mano, pedimos la bendición. Comienza a decir: gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Bendice, Señor. Santifica, Señor, tu palabra que vamos a hablar en este día. Pon palabras en mis labios, Señor. Pon palabras de tu Santo Espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritu veneno. Salga, demonios, salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento. Aleluya. Siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Antes de hablar, vamos a alabar al Señor. Amén. Aleluya. Para que los demonios comiencen a desaparecer. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, dile Jesucristo. Es muy importante con la alabanza a Israel en una oportunidad, como dice Segunda de Crónicas capítulo 20. Dos naciones se levantaron contra Israel. Israel estaba bien en la presencia de Dios, ¿ya? Y Dios le dice a Josafá, que era el rey de Judá: no tengas miedo, no les temas, ustedes no van a pelear, ¿ya? Pónganse a alabarme, alaben a Dios y yo los voy a derrotar a los enemigos. Y eso hicieron. Alabaron a Dios y el ejército se acercaba, dos ejércitos, y ya lo tenían rodeado a Israel. Josafat temblaba. Aleluya, porque el número era mayor. Y Dios le dice: no temas, Josafat, no temas, confía en mí, confía en Dios. Pónganse a alabar, y se pusieron a alabar. Y en la alabanza, Dios los turbó y entre ellos se comenzaron a pelear y finalmente huyeron.
se fueron derrotados, sin que Israel levante un dedo. ¿Ya su nombre? Así es, la alabanza es muy importante en la iglesia del Señor, amén. Porque ahí está el Señor, aleluya. Aquí dice la palabra de Dios, el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Cuál es la calamidad? El infierno eterno. Gloria al Señor, aleluya. Eso es lo que pasa. Hay un testimonio que le voy a contar. Recientemente, creo que ha pasado ahí en Tucumán. Un hombre llamado periodista ha comenzado a hablar mal de la iglesia en Tucumán. Y ha llamado a autoridades, a fiscales que vayan a investigar la iglesia, la cosecha en Tucumán. Que piden muchos diezmos, que va muchísima gente y la gente diezma. Aleluya, ¿quién vive? Hay que ser bien ignorante para hablar así. Hablar de Dios tiene que ser bien ignorante. ¿Ya? Y hablaba, hablaba, luego le vino sangre por la boca, lo llevaron al hospital, no sé a dónde, y allí murió. ¿Y ahora dónde está? En el infierno. En el infierno. Eso ha sido hace poquito, en esta semana, Señor. Gloria al Señor. Y nada raro que en el cementerio resucite y se ha atormentado ahí, porque así le pasa a los que hablan mal de las cosas de Dios. Gloria al Señor. Su alma está en el infierno. ¿Por qué? Porque abrió su boca. Abrió su boca sin saber. Gloria al Señor. No tuvo temor de Dios. Ignorante, ciego, mudo y desnudo. ¿Quién vive? Eso es lo que pasaba en Tucumán. Por eso cuando usted escucha así que hablen mal, no se preocupe, glorifique a Dios. No se preocupe. Eso va a haber. Siempre han hablado mal de las cosas de Dios cuando hay un nombre de Dios que está predicando y han muerto, lamentablemente. No solamente en esta iglesia, en otras iglesias también. Y ya daba muchísimos testimonios de personas que habían hablado de las predicaciones que él hacía y terminaban muertos. Y después de morir, a los 3 días, en el cementerio había una cosa terrible. El que cuidaba el cementerio escuchaba una voz que gritaba, gritaba, gritaba. Y se acercó a ver, era una tumba de uno que había muerto hacía 3 días. Y fueron a abrir la tumba, aleluya, y se dieron cuenta que el hombre estaba todo arañado, todo, o sea, no como lo enterraron, sino todo pues mal, porque había estado pateando pues con el cajón, porque había resucitado en la tumba. ¿Quién vive? Que resucites en una tumba es el peor castigo que puede haber. Porque resucitas, gritas ahí, haces lo que quieres, majas, pateas, no sabes para qué lado puedes salir. Gloria al Señor. Y finalmente terminas ahí, otra vez muerto y otra vez en el infierno. ¿Ya su nombre? Dices, Dios, yo soy Dios, que hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano y no hay quien libre de mi mano. Y dice Dios, y verás la recompensa de los impíos, le dice a sus hijos. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti nada te llegará porque has confiado en Jehová, nuestro Dios. ¿Quién vive? Es lo que ha pasado en Tucumán. Un hombre llamado periodista ha comenzado a despotricar de las ofrendas de la iglesia, la cosecha. Aleluya, como si algo malo estuviera haciendo. Invitan a los otarios que investiguen. Aleluya. Ahora a ver que invite a los otarios que investiguen. Pues. Que invite. Su alma ya está en el infierno. Su cuerpo está en el sepulcro. Y su alma quemándose en el infierno. Porque ese ni en sueños va a la vida eterna. ¿Ya su nombre? El que muere con Cristo, bueno, se murió y se salvó. Gloria al Señor, ¿quién vive? Muere con Cristo es ganancia, pero el que muere sin Cristo y hablando mal de Cristo,
Dios tenga misericordia. Cristo dijo, mejor le hubiera sido a este hombre no haber nacido. Aleluya. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Gloria al Señor. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hay almas perezosas que desea pero no alcanza nada. Y hay almas diligentes que sí alcanza la bendición de Dios. Aleluya. Dios bendice al diligente, al perezoso no. El perezoso va a tener necesidad. Ya su nombre. El justo aborrece la palabra de mentira. El justo es el que acepta al Señor Jesucristo. Y el que acepta al Señor Jesucristo aborrece la palabra de mentira. Y no se confía en el hombre, porque la palabra de Dios, la palabra del Señor, dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que se confiere en el hombre. En el hombre no se confía. Gloria al Señor. No, pero es evangélico. No te confíes, peor si es evangélico. Al evangélico cualquiera se le mete el diablo y te puede engañar. Por ejemplo, los que han venido a dar quejas, han venido a dar quejas de un evangélico. Aleluya. Y encima tienen miedo, no vienen al pastor porque de repente Dios nos castiga. Porque sí, a veces el incrédulo tiene más temor de Dios que el evangélico. Aleluya. No le voy a avisar al pastor porque de repente Dios me castiga. No te va a castigar cuando hablas al pastor. Estás advirtiendo para salvar un alma, porque esa alma está yéndose al infierno. Aleluya. Por eso no te va a castigar el Señor. Siempre que hables con verdad. Cristo dice, vuestro sí debe de ser sí, vuestro no debe de ser no. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Ahora vamos a pasar por acá. Vamos a hablar algo de los chismes. El chisme te mata el alma. Y el cristiano no tiene que ser chismoso, ni estar hablando a los hermanos de otro hermano o hermanas de otra hermana o de otro hermano, nada. Acá me iba a dar quejas una hermana, que hay una hermana, pero que no está en el sistema, me dio su nombre, buscó el sistema, no está. ¿Qué está hablando de ella? Y está hablando a uno, a otro y a otro. Y es miembro, según dice la hermana. Gloria al Señor, ¿quién vive? Ya, ese se llama chisme. Abra su Biblia. El cristiano que quiere ser salvo no debe de ser chismoso. Debe de guardar su boca. El que mucho habla, mata su alma. No hable mucho. Tenga cuidado con sus palabras. Dice aquí, Proverbios 26, 20 adelante. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las extrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿Ya su nombre? Eso sale del corazón malo, los chismes. ¿Ya? Usted se pone a chismosear, su corazón es malo y de ahí está saliendo sus palabras. ¿Quién vive? De la abundancia de la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Tenga cuidado, frene su lengua, tenga usted dominio propio en su cuerpo. El que sabe gobernar su lengua podrá gobernar todo su cuerpo, dice Santiago. La lengua es un pequeño fuego que incendia muchísimos bosques. ¿Quién vive? La lengua es como un pequeño fuego. Usted va a un bosque donde hay hojarascas, cosas secas, y le prende con un fósforo, es un pequeño fuego. Y ese fuego sí hace terrible, sobre todo en estos tiempos, estamos en tiempos finales.
En Hawái, ahora señor, ha desaparecido Hawái. ¿Por qué desapareció? Porque un bosque se incendió. Se incendió, no lo pudieron apagar. Miles de hectáreas de terrenos incendiadas y vino un fuerte viento y llevó la candela hacia la población. Y allí habían grifos y todos esos grifos han explotado. Hay cantidad de gente muerta ahí. Han rescatado ya como 60 y tantos. Esos son los que han rescatado. Pero hay otros que no han rescatado porque todavía las casas están quemadas. Los carros están quemados. Todo. Horrible. Y lo sacan a veces por esos drones que toman fotos. Ahí se ve la ciudad. Toitita la ciudad. Desaparecida. Toitita. ¿Quién vea? Son juicios de Dios. Juicio de Dios por el pecado. ¿Y a su nombre? A su nombre. ¿Y cómo ha nacido toda esa candela? Con un pequeño fuego. Así también es la lengua. La lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero te incendia todo tu cuerpo. Pues cuide su lengua. No quiere estar usted un día en el infierno, guarde su lengua. El que guarda su lengua, guarda su alma. ¿Y a su nombre? Sin leña se apaga el fuego. Aleluya. Cuando usted habla de un hermano, usted está metiendo leña al fuego. Cuando usted no habla, ya no hay leña. Entonces el fuego se apaga. ¿Quién vive? Me dijo alguien, tal persona, pero yo no lo repito. Al no repetirlo, usted apaga el fuego. Al repetirlo, usted lo está propagando. Así de sencillo. Pues tenga cuidado con lo que habla. ¿Ya? Que de toda palabra ociosa que el hombre hable, dará cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Ya su nombre? Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ojalá que no hayan chismosos acá, ni los oyentes de la radio sean chismosos. Gloria al Señor, quien vive. Aleluya. El carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencioso para encender contienda. Aleluya. El carbón para la brasa, parece el carbón para brasa. Aleluya. El carbón para brasa y la leña para el fuego. ¿Para qué? Para cocinar. Algunos cocinan con leña para hacer fuego y cocinar. Eso dice la Biblia. La leña es para el fuego. ¿Y el chismoso? ¿Para qué? Para encender contienda. ¿Y a su nombre? Aleluya. Es como la leña que es para el fuego, para cocinar. El chismoso para encender contienda. ¿Y a su nombre? Las palabras del chismoso son como bocado suave. Aleluya. El chismoso es así, te habla. Parece que fuera verdad y te habla con una palabra, pero qué maravilla. Aleluya. Chismoso, pues. Aleluya. ¿Quién vive? No seas chismoso, dice la Biblia. ¿Ya? No hay que hablar mucho. Yo le digo, no hablen mucho. A veces van a la oficina, me hablan demasiado. Yo le digo, hable directamente. ¿Cuál es el problema? Se va para acá, se va para acá, se va para acá, para acá. Aleluya. Se habla directo. ¿Ya? Gloria al Señor. Ahora vamos a San Mateo. Capítulo 12, versículo. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. San Mateo capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Versículo 31 adelante, ¿ya? Aquí vamos a hablar de la blasfemia que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese periodista, tú como que se ha muerto, ese blasfemó, lamentablemente. Y igual colmo la blasfemia que Dios le quitó la vida y ahora está quemándose en el infierno. Esa es blasfemia.
Los diezmos, las ofrendas están en la Biblia y son del Espíritu Santo. Y alguien que hable contra los diezmos con las ofrendas, mejor despídase de una vez, ¿ya? Porque te vas para el infierno. ¿Ya me vea? Y tampoco no ofrezcas diezmos cuando no vas a dar. Una vez me llamaron dos ministras, me buscaban. No me encontraron, me buscaban por el celular. Y sabían que yo iba a estar en Lima tal día. Pero llamaban al mediodía, llamaban en la tarde, llamaban en la noche, llamaban a las 12 de la noche, llamaban a las 4 de la mañana. Aparte de ser ministras, eran también del Congreso. Una sigue en el Congreso, Portalatino, no sé quién es. Ahora que se hace llamar evangélica. Por evangélica no tiene nada que me ven. Ya, esos son los que me llamaban, pero que queremos el celular del pastor. Y ya, entonces los hermanos no le daban. Primero llamaba a Lima, después llamaba acá a la radio. Y ellos me llamaban a mí, tal persona, me dice que del presidente de la República, que tiene unos diezmos para la iglesia Pentecostal La Cosecha y quiere darlos. ¿Y para qué me llama a mí para dar diezmos? El diezmo se da así nomás. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o al revés. ¿Quién vive? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Aleluya. Entonces, que querían dar diezmo, lo hubieran dado. Sin estar preguntando, ¿para qué dice que quiere dar diezmo? Para que inmediatamente me interese y le diga, ¿qué diezmo será esto? Tremendo. Ahorita dile que dale mi número. Nada, yo no caigo en esas cosas. Yo no confío en el hombre. ¿Quién vive? Ya le dije, ¿quiere hablar con el pastor? Ya por ahí le pasé al pastor Gómez, porque él es pastor también. Porque ellos no preguntaban por un nombre, preguntaban por el pastor. Entonces, como quieren hablar con el pastor, que el pastor, dale el número del pastor Gómez. Y le dio, y si habló con él, ¿va? Con él hablaron. O sea, él hablaba, pero la mujer no sabía que era el hermano, él pensaba que era yo el pastor. ¿Entiendes? Aleluya, ya su nombre. Y ahí es donde le dice, pues, que tiene un diezmo. Y que quería hablar conmigo y que como iba a estar el día domingo ahí en Lima, que ella iba a ir, iba a estar adelante, sentada. Aleluya. Y ese día era de cena, ella tenía que estar arriba, en el gallinero ahí, tenía que estar, porque ella no pasa cena. Aleluya, es que soy ministra y soy congresista y nada. Acá no hay eso, no hay asociación de personas. ¿Quién vive? Y ya le dijo, pues, que ya le dijo, ya yo voy a estar allí. Yo voy a estar el domingo en primera fila, dijo. Y yo quiero hablar con usted para que vaya al Palacio de Gobierno, porque Castillo quiere hablar con él. Quiere ponerlo por ministro de Transporte. ¿Ya su nombre? Aleluya. Imagínese, ministro de Transportes, y le vamos a obsequiar una emisora. ¿Cómo va a obsequiar el gobierno de emisora si no son de él o de ellos? ¿Quién vive? Aleluya, es del Estado, ¿ya? Y yo llegué el domingo, yo sí iba a ir a predicarles, a decirles que se arrepientan, ¿ya? Pero no llegaron. Aleluya, ¿quién vive? No llegaron. Y no sé qué habría pasado, pero el hecho que no llegaron. ¿Y qué está haciendo? Me entiendo. El próximo mes que fui fue un miércoles, porque acá iba a haber, creo, campaña, fue en diciembre. Y en ese miércoles el Castillo da un golpe de Estado. Y como no tuvo apoyo, simplemente lo tomaron preso y está preso hasta ahora. ¿Quién vive? ¿Por qué? Por mentiroso. ¿A quién le mintió? A Dios.
Y la ministra que me llamaba también está presa. Bexy Chávez era una de ellas. También está presa. Por mentirosa, pues, que me ven. Aleluya. Esas son las cosas que acontecen. Pues. Mentirosa, palabra mentirosa. Y aquí habla de eso, de la palabra mentirosa. No se miente. Justamente el día miércoles que yo fui, ¿por qué fue miércoles? Porque en diciembre es la campaña de aniversario. Entonces yo el domingo no podía estar, me fui el miércoles y ese miércoles fue el golpe de Estado. Y allí hablé de eso, de lo que estoy hablando aquí, hablé allí. Y dije, han dicho que van a venir acá para que vaya al Palacio de Gobierno para que les prediquen. Hasta ahorita estoy esperándolo. Pero me parece que más bien voy a tener que llevarle fruta a donde está. ¿Qué quiere decir? Que lo van a meter preso y va a necesitar que alguien le lleve fruta, ya su nombre. Parece que más bien tengo que llevarle frutas a donde va a estar. Y yo estoy hablando eso y él está dando el golpe de Estado. Yo salgo para irme al hospedaje, gloria al Señor, y ¿qué pasó? Gloria al Señor. Allí salgo, paso, y ahí en ese momento lo capturan, ahí en la avenida Wilson. ¿Ya su nombre? Aleluya. ¿Se da cuenta? Dios está mirando todo, sea autoridad, sea presidente, Dios sabe. Y Dios no lo deja haciendo más, porque las autoridades también son puestas de parte de Dios para que castiguen al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Predicar el evangelio, hablar de diezmos, ofrendas, devotos, no es malo, porque no se le está manipulando a nadie, sino es voluntario. El que quiere ser salvo y quiere bendición de Dios, hace lo que la Biblia dice. Así de sencillo. Yo hablo de lo que la Biblia dice. Y alguien se levanta por lo que yo le hablé, Dios se encarga de esa persona. Así como se encargó de ese periodista de Tucumán, que abrió la boca por los diezmos, ignorante, y ahora está muerto. No solamente muerto, bueno, fuera que estuviera muerto y ahí quedó. No, su alma salió y está en el infierno. La mató con su boca por ignorante. ¿Ya su nombre? Vamos a leer en San Mateo capítulo 12, versículo 31 adelante. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Está escuchando, sí? Oyente, ¿usted está escuchando? Escuche y tema a Dios y no abra su boca para nada contra las cosas de Dios. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Si alguien hablaba contra el Hijo del Hombre, cuando estaba hace 2000 años, le era perdonado. Porque hablaban de una persona de carne. ¿Ya? Hablaban de una persona de carne. Gloria al Señor. Incluso le podían pegar, le eran perdonados. Pero el Espíritu Santo es otra cosa. Jesús sanó a un ciego, sordo y mudo, y la gente decía, este hace estas cosas ayudado por el príncipe de Belcebú. ¿A quién lo ofenden? No le estaban ofendiendo al Señor Jesucristo. El que habló de los diezmos, ¿a quién lo ofenden? No le está ofendiendo al pastor Córdoba, no están ofendiendo a los hermanos de Tucumán, están ofendiendo a Dios, el Espíritu Santo que está en Tucumán y en toda la iglesia pentecostal la cosecha. Ahora, Señor, así de sencillo, ¿ya? Ahora, Señor, a Jesús no estaban diciendo, sino es ayudado por el Espíritu Santo, es por Belcebú, y Belcebú es el diablo. Y le estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo al diablo, así de sencillo. Y le están ofendiendo a Dios. ¿Ya? Y por eso es que allí les habla el Señor Jesucristo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos habían blasfemado no contra Jesús, sino contra el Espíritu Santo que había hecho el milagro en ese hombre.
Aquí los milagros que hay son del Espíritu Santo. ¿Ya? Habla usted mal de esta iglesia, despídase mejor. Porque está hablando mal del Espíritu Santo. ¿Ya su nombre? Porque aquí Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace gritar a los demonios acá. El Espíritu Santo es el que sana los tumores, que opera, que los paralíticos los hace caminar. ¿Ya su nombre? Pero si usted me ofende a mí, no hay problema. Habla mal de mí, no hay problema. No hay problema, yo le perdono. Aleluya. Pero ese soy yo. Una cosa soy yo, este cuerpo de carne, y otra cosa es Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Usted hablar mal de la iglesia no está hablando mal del pastor, está hablando mal de Dios, del Espíritu Santo. Y es lo que dice Jesús, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ya no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ya su nombre? Por eso hay que tener bastante cuidado. Versículo 33 dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Es lo que siempre es algo. El árbol bueno y el árbol malo. El árbol malo estafa a los hermanos, a la madre de los hermanos, chismosea de los hermanos. Árbol malo. Aleluya. El árbol bueno guarda su boca, no es chismoso, reconoce la obra de Dios, tiene temor de Dios y tiene frutos de Dios. ¿Ya su nombre? Por su fruto se conoce el árbol, dice el Señor. Aleluya. Y luego dice 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia del corazón, eso sale del corazón, habla la boca. Porque en su corazón está el árbol malo. ¿Quién vive? Si en su corazón estuviera el árbol bueno, palabras buenas le van a salir a usted. Palabra de Dios. El que es de Dios habla palabra de Dios. El que es del mundo habla palabra del mundo. Ya su nombre. Y el mundo pues habla cosas que no convienen. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas, malas cosas. Aleluya. Mas yo digo, dice el Señor Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, aleluya, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y a su nombre. Esta es la palabra de Dios, bien clara. Más clara no puede ser. Aleluya. Toda palabra que nosotros hablamos vamos a dar cuenta a Dios. Si usted predica la palabra de Dios, va a dar cuenta a Dios y va a tener recompensa por esa palabra. Usted habla palabras que no convienen, palabras ociosas, en vez de hablar de Dios, hablar de los milagros, hablar, invitar a la iglesia a una persona que no conoce, y habla palabras ociosas, también va a dar cuenta. Y de esas palabras ociosas también va a recibir recompensa. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Pero para hablar palabras buenas, pues hay que amar a Dios. A ver, abra su Biblia. Y aquí terminamos ya. Romanos. Ya no los voy a atormentar. Aleluya. Gloria al Señor. A Cristo le dijeron, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Aleluya. Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice así.
Ojalá todos los que estamos aquí seamos estos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad son llamados. ¿Estás en su isla, no? Pero el que ama a Dios, habla palabra de Dios. El Señor Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador, para que esté con vosotros todos los días. Y a su nombre, el Espíritu Santo, el cual el mundo no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, dice el Señor Jesús. Y también dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y a los que aman a Dios, Dios lo defiende. Aleluya. Y Dios defiende su palabra también. Ahora, Señor. Y aquí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Les ayudan para bien, todo te sale bien. En la ciudad, en el campo donde tú vayas, y te protege y te guarda, ya su nombre. Y encima te hace ver la recompensa de los impíos. Ahí está ese impío de Túcume, hablando mal de la iglesia pentecostal, la cosecha en Túcume, hablando mal de las cosas buenas. Aleluya. En vez de hablar que en la iglesia la cosecha hay milagros, sanidades, que tales personas se han sanado, en vez de ir también para ver, investigar si verdaderamente es así o no, pero no, abrió su boca sin saber. Y ahora está en el infierno. Y ahí nos está escuchando, nos está viendo. Y quisiera salir para venirse acá, aunque sea un minuto. Porque ahí está quemándose y él sabe que esta es la iglesia de salvación, la que habló mal. En Chota también hubo un periodista que habló mal. No mal, mal, sino que despotricó. ¿Ya? Ese periodista en Chota, un joven, de unos 25 años. El problema está que fue primo de un diácono. Por eso es algo. ¿Y a qué pasó? En el periodismo, allí en una radio que tenía, estaba hablando eso del gas para los que sufrían de COVID y quería una contribución para comprar una planta de gas, no sé qué, porque allí se necesitaba gas. Ahora, oxígeno, oxígeno, no gas, oxígeno. Entonces él estaba haciendo una campaña para que la gente contribuya y poder sacar fondos para comprar esa planta. Y por ahí llegó un pastor nazareno y lo entrevistó. Y había llevado 3,000 soles. Ese pastor también es un pobre ignorante que no sabe ni lo que hace. ¿Ya? Él podía llevar, porque la Biblia dice, lo que hace tu mano derecha que no sepa tu mano izquierda. Cuando des limosna, no toques trompeta. Tocó trompeta, el pastor ignorante. Soy pastor de la iglesia Nazareno y traigo 3,000 soles para la planta de oxígeno. Y el periodista ahí despotricó de... No habló directamente. No habló, pero ya se murió. Aleluya. Dijo, oyentes, aquí el pastor fulano de tal de la iglesia Nazareno ha traído 3,000 soles. ¿Y las otras iglesias dónde están? Hay iglesias donde llega bastante gente, piden diezmos, ofrendas, ¿y por qué no traen también una ofrenda, así como este pastor? Habló. Pocos días después cayó con el COVID. Se fue al hospital a punto de morir. Habló con su primo por teléfono que le manden un predicador de la iglesia de la cosecha. No habló de la iglesia de la cosecha, pero sí habló indirectamente. Hay iglesias que piden bastante diezmo, bastante ofrenda.
¿Y por qué no vienen a apoyar esto que estamos haciendo? ¿Quién me ve? Aleluya. Se enfermó para morir, ya para morir, llama a su primo, que es miembro, diácono de esta iglesia. Y su primo, pues, pidió que vayan a orarle, porque el hombre pidió. Ahí sí se reconoció que esta iglesia es de Dios, cuando está al borde de la muerte. Fue, le predicó la palabra de Dios, aceptó al Señor Jesucristo, le oró y se murió. Pero murió salvo. ¿Por qué murió salvo? Porque sí creyó en el nombre del Señor Jesucristo y sí el hermano le hizo una oración de conversión. Y se murió lógico. Y la Biblia dice, todo el que confesar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y ese salvó bien, porque ahí acepta a Jesucristo y allí se muere. ¿A dónde pecó? No pecó. Ya no pecó más. Limpio se murió. Pero está nosotros que todavía no nos hemos muerto. Aleluya, ¿quién vive? El que se muere salvo es ganancia. ¿Ya? Gloria al Señor. Pues es ganancia. Entonces este se salvó. Yo le quería exhortar al diácono, pero también dijo, pero si Dios ha querido salvarlo, ¿para qué le mandas a orar? Se iba a morir, ya él sabía que se iba a morir y llama desesperadamente, envía primo, uno de la iglesia La Cosecha, que vengo, que quiera aceptar a Jesús. Aleluya, quien vive. Y lo aceptó y se murió. Y se salvó. Pero se murió, pues, no era de tanta edad, era joven. Ese sí se murió y se salvó, porque al último pidió. Él no mencionó la iglesia de La Cosecha. Allí en Chota, la gente tiene cuidado, hasta el brujo. Hay un brujo que sale por una radio en Chota y hace su invitación, dice, estamos al frente de una iglesia que usted ya la conoce, a su nombre. ¿Cuál cree que es la iglesia que ya Chota la conoce? Es La Cosecha. Ese invita. Estamos oyentes al frente de una iglesia que usted ya la conoce. Ya su nombre. Estamos a una cuadra, pero sí estamos al frente, pero a una cuadra. Aleluya. Si ese brujo no se arrepiente, cualquier día el diablo se lo lleva al infierno. Ya su nombre. Hay que orar para que Dios tenga misericordia por los brujos y se conviertan al Señor Jesús. En Chota van brujos a la iglesia. No voy a creer que no. Van brujos, pero siguen haciendo su brujería y hacen votos y Dios le responde. Aleluya, ¿quién vive? Dios le responde. Dios es Dios. Pues. ¿Y quién soy yo para decir que un brujo no llegue, que haga votos, que diez diezmos? Sí, Dios le responde. Aleluya, ¿quién vive? Una vez estaba haciendo un brujo un voto para que se muera un pastor, ya, de otra radio. Por no sé por qué motivo se habían peleado. Entonces te lleva a la iglesia La Cosecha y le dice al dirigente, ¿sabe qué? Estoy haciendo un voto de 1,000 soles para que Dios le mande la muerte al pastor de tal iglesia. Entonces el hermano le reprendió, le dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Le dijo, no hagas eso, déjalo, ámalo a tu prójimo, hazte voto para otra cosa, pero no para que se muera. Si tú haces para que se muera, te puedes morir tú. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces llegan brujos, no solamente en cualquier lugar llegan. Algunos se arrepienten, otros no se arrepienten. Algunos dejan sus artes de magia y se convierten a Dios y otros no lo hacen. ¿Quién vive? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Son los que van a ser salvos. No toda la humanidad es salva. Nosotros estamos como ovejas en medio de lobos. Los lobos es el pueblo que no es de Dios. Y esos son más. Esos son más.
La Biblia en Zacarías 13:8, que de cada tres habitantes en la tierra, uno se va a salvar y dos se van a perder. Así dice la Biblia. Y la Biblia no miente por si acaso. Uno se va a salvar a través de Jesucristo y dos se van a perder. Y esos que se pierden son los que no son escogidos de Dios. Los que su nombre no estaban desde antes de la fundación del mundo. Cristo a venir a salvar los que son de Él, y esos que son de Él desde antes de la fundación del mundo ya estaban sus nombres escritos en el cielo. Eso dice Mateo capítulo 25. Las ovejas y los cabritos. Lea eso para que entienda. Ya su nombre. ¿Y dónde va a leer que la alabanza derrota al enemigo cuando alabamos a Dios? Según de Crónicas capítulo 20. Lea todo el capítulo. Léalo. Ahí habla de eso. Al final habla que el pueblo se puso a alabar. Y el ejército enemigo que estaba ahí cerquita ya. Y Josafá, que era el rey de Judá, estaba pues que temblaba. Y yo le dije, no tiembles, no temas. Yo voy a pelear por ustedes. Ustedes no van a pelear. Pónganse a alabar a Dios. Y alabaron a Dios. Y los enemigos comenzaron a llorar. Primero se pelean entre ellos. Se pelean entre ellos, se confunden, se pelean y terminan yéndose, huyendo. ¿Quién vive? Lea para que aumente su fe. Eso es lo que nos aumenta la fe. A veces no tenemos fe y queremos hacer las cosas así como todo el mundo. No, no. Lea esa palabra y dígale, Señor, aumentame la fe. Yo lo que le hablo también para que le aumente la fe, pues, para que usted no se quede triste, nos aborrecen, dicen esto, no se preocupe usted, dele gracias a Dios. Para el que quiere ser salvo, el Señor dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Si nosotros padecemos como Cristo padeció, vamos a tener un grande galardón. Ya su nombre. A su nombre. Dios bendiga cada hermano. Cada hermana, vamos a leer ahora el reglamento. Vamos a hablar de carne, ¿ya? Gloria al Señor. Abra su reglamento en la página. De la comida vamos a hablar. 54. Pues en el de dice comer carne. Gloria al Señor. Oyentes, estamos con la Iglesia Pentecostal Cosecha, aquí en Chosica del Norte, para el Morante, Distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque. Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde. ¿Quiere visitarnos? Visítenos. Traiga a los enfermos. Los enfermos se sanan gratuitamente en la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Eso habla el justo. El impío no habla eso. El impío dice, pide mucha plata, mucha ofrenda. Eso habla el impío. Aquí no se pide ni plata. Se habla de ofrenda porque la Biblia dice, trae diezmos y ofrendas. Y eso se le repite al pueblo. El que quiere lo hace, el que no quiere no hay problema. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice así. A los miembros de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, si le está permitido comer carne de cualquier especie y tomar cualquier bebida, excepto bebidas alcohólicas, pues la palabra de Dios no. Ahora, Señor, la palabra de Dios no nos prohíbe a los creyentes en el Evangelio del Señor Jesús, la Santa Biblia dice en Mateo 15:11-17. Abra su Biblia. En San Mateo, donde hemos estado predicando el libro de San Mateo, pero en el capítulo 15, versículo 11-17, dice así. Gloria al Señor. No lo que entre en la boca
contamina al hombre, si más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose su discípulo, dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ven? ¿Está escuchando? ¿Sí? Entonces Jesús está hablando, pues, que lo que entra por la boca se va al vientre, y del vientre a la letrina. ¿Es así o no? Y eso no te contamina. ¿Y por qué dice eso el Señor Jesús? Porque en el tiempo de Jesús, los judíos habían puesto un mandamiento que no está en la Biblia. Que para comer tenían que lavarse las manos antes de comer. Gloria al Señor. Lavarse las manos, hay que lavarse las manos, hay que asearse. La Biblia dice: cuerpo, alma y espíritu lavado con agua. ¿Ya? Hay que lavarse también, estar limpio, porque la limpieza es de Dios. Pero no una costumbre que si vas a comer, automáticamente tienes que lavarte las manos. En Israel es así. En Israel entra a un restaurante, seas judío o seas extranjero, tienes que ir, ahí hay una botella de agua así colgando, una pileta especial. Abajo hay un tazón, de ahí bajas agua y tienes que lavarte la mano para que entres al restaurante a comer. ¿Quién vive? Aleluya. Yo fui a comer, pero no me lavé las manos. ¿Y por qué no me lavé las manos? Ni yo ni mi hijo, porque estaba ahí en la puerta estaba una ecuatoriana, y ahí se hablaba español. Y ya le dijo: ¿sabe que yo soy pastor evangélico y no tengo esas costumbres, porque mis manos están limpias, ya? Y come, o sea, no me conocía nada, sino que o sea, es como si nos conociéramos. ¿Por qué? Porque ella hablaba español y era del Ecuador. Ah, no, no se preocupe. Dije: pase, pase. Venga, venga, lo voy a llevar acá. Acá tienen esto, tienen eso. Usted puede servirse lo que usted quiera. Y si quiere, yo le sirvo algo. Y me invitó algo ahí. Pruebe esto. Al que usted, lo que usted le guste, eso usted póngale en un plato y se va a la mesa a comer. ¿Quién vive? La única que hablaba español ahí, eso fue en Israel. Y esa costumbre está ahí. Para que entres a comer, tienes que lavarte las manos. Costumbre de hombres. Gloria al Señor. Y ese era un mandamiento. Aunque no estaba escrito acá, pero por ser mandamiento, Dios ya lo tomaba como pecado. El que no se lavaba. ¿Quién vive? Aleluya. Yo no me lavé porque yo no soy judío, ni tengo esos mandamientos. Yo soy cristiano, y Cristo no me dice que para que me vaya a comer, me lave la mano. Que lógico, si estoy haciendo algún trabajo, pues, agarrando cosas, me lavo la mano, ¿ya? Ahora, Señor, ahí sí me lavo la mano. Pero si estoy con las manos limpias y me llaman a comer, no voy a especialmente lavarme la mano. ¿Quién vive? Y
Ya. Ayer también hablé en Ferañafe porque habían quejas que el hermano les dice a los padres de familia que sus hijos tienen panty. Esa panty muchas veces le ponen para que él no le pique los boscos o cuando tiene frío. Y esa panty no es pantalón. Ya. Es una prenda que se pone, que los padres ponen a los niños. ¿Quién vive? Él se había dicho, acá hay miembros que tienen sus hijos y usan prenda de hombre. La panty es prenda de hombre o de mujer. A ver, ¿cuántos hermanos utilizan panty? Levanta la mano. Aleluya. La panty es de mujer, pues, o es de hombre. Es una prenda de mujer. ¿Ya? Entonces el que predica no tiene por qué ponerle carga a las personas, porque las preocupa. A mí me dieron como dos, tres personas quejas. El dirigente nos dice que a nuestras hijas no le pongamos panty porque es prenda de hombre. ¿Quién vive? ¿Dónde dice que la panty es prenda de hombre? No dice. ¿Y dónde un hombre utiliza a sus hijos, le pone panty a sus hijos varones? Ni el mundano, nada. Ni el mundano. Porque panty es prenda de mujer, pues. Y sobre todo para los niños, ¿ya? Para las niñas, no niños hombres, sino para niñas, ¿ya? Para protegerle. ¿Quién vive? Pantalón es pantalón, eso sí es de hombre, ¿ya? Que se le recomienda que los padres no le pongan pantalón. Y si quiere ponerles cosas de cada uno, se predica la palabra de Dios, pero no se le habla, pues, que no lo haga. ¿Quién vive? Entonces eso tuve que aclarar ayer porque está mal, ¿no? Aleluya. ¿Y yo cómo voy a hablar eso si mi hogar está, pero de cabeza? Porque ahí el hogar está de cabeza. Yo no supe ni dónde estaba su esposa, nada. Y mi esposa estaba allí, al menos si se hubiera acercado a saludarle por respeto. Nada. Mi esposa se sentía sola y en la congregación estuvo alabando al Señor. Aleluya. Yo estaba predicando la palabra de Dios, terminé de predicar, oré. Casi no hubieron liberaciones. Aleluya, porque la iglesia está mal, ¿no? Automáticamente está mal. Lo digo que desde que llegué no hay dirigente. Es como una casa sin dueño. ¿Quién vive? En vez de dirigentes habían hermanos por ahí colaborando, pero primero tiene que estar el dirigente, tiene que estar allí haciendo presencia, la esposa también, aunque sea limpiando una banca, algo así, porque ellos son los que están encargados de ahí, ¿no? Dar ejemplo a los demás. ¿Ya? Ahora, Señor, arreglando, ver que todo esté en orden. Yo subí a la oficina, había una cortina que no corría. Eso tiene que la mujer que tiene que ¿cómo se llama?, hablar con su esposo, que eso está así, para que lo mande a arreglar, ¿no? De estar correctamente, ¿no? Pero no está correctamente, es un tremendo local, es iglesia, pero totalmente, pues, desordenado, totalmente desordenado. Hasta la esposa estaba desordenada. ¿Quién vive? Y no es que no sabía que había ido mi esposa, porque yo le di el micro para que salude. ¿Ya? Aleluya. Le di el micro para que salude. Y no sé si será bueno o será malo. Yo no lo tomo como bueno, ¿eh? Le escucharon. Cállese la boca. Ya, ahorita te va a hacer para el Señor. A un colaborador, tápale la boca ahí. O te callas o te mueres. No se habla acá, dile. Cierra la boca. Ya me olvidé. Ah, ya. Como le escucharon a mi esposa que saludó a los presentes, los oyentes por la radio. Por la radio había escuchado una hermana que tiene a su esposo también miembro, sería. Y le dije a la esposa, el pastor lleva a un pato. Aleluya, que me ve. Y nos trajeron un pato. Querían hablar conmigo, ¿para qué?
Entonces ya me dijo el hermano, dicen que le escuchaba a su esposa que está acá, y la esposa del hermano ha sentido enviarle un pato y se lo han traído. ¿Quién vive? Aleluya. No haga eso usted ya. Ya nosotros no llegamos a un lugar para esas cosas. Aleluya. Está bien, yo le agradezco todo, pero primeramente es guardar la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Ya su nombre? Entonces así he pasado, pues, por la esposa. Aleluya. Aunque sea sin pato, hubiera ido a saludar a mi esposa, la esposa del diácono. Nada. Diferente. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No, se agrada de eso. Ahora, Señor, de eso no se agrada. Aleluya. Si está yendo el pastor con su esposa, el diácono tiene su esposa. Yo ni le encuentro al diácono ni a la esposa. Por último, a la esposa no la vi. Si la vi, no sé quién es su esposa. Ya su nombre. Aleluya. Increíble. Bueno, ¿qué se va a hacer? La esposa tiene que ser notoria ahí en la congregación. ¿Ya? Gloria al Señor, para que la congregación le vea, pues, que el dirigente está con su esposa. Aleluya. Salvo que el dirigente le haya dicho, no te presentes o no hagas esto. Es otra cosa, ya es su nombre. Todo se puede pensar. Que Dios tenga misericordia. Otro pasaje. Donde no comemos carne. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 25. Versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 25, no, capítulo 10, versículo 25 es, dice la palabra de Dios así: de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El 27 también, para que usted aprenda, ¿ya? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Está escuchando? Si algún incrédulo le quiere invitar a comer, de todo lo que le ponga, coma. Sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Quién vive? Ya, entonces, el cristiano tiene que ser así prudente. Y ahí cuando le quiere invitar a un incrédulo, no venga a decirle al pastor, me quieren a invitar a comer. Vaya usted nomás, la Biblia le dice que vaya. Usted haga lo que la Biblia dice. ¿Ya? Cuando usted quiere todo hacer preguntándole al pastor, entonces usted no está caminando solo, sino el pastor es como si lo estuviera llevando cargado a usted. No es así. ¿Pues? Usted camine conforme a la Biblia. ¿Ya? Que el otro camine de otra manera es cosa del otro. Usted no imite lo malo, ¿ya? No imite lo malo, imite todo lo que es bueno. ¿Ya su nombre? Y si la Biblia me dice que si un incrédulo me quiere invitar, así el pastor me diga que no vaya, yo me voy porque Dios es el que me dice que sí vaya. ¿Ya? Yo he hecho eso. Hay incrédulos que me invitaban. Aleluya, ¿quién vive? Hay otros que me invitaban a su casa. Había uno que era mi discípulo, porque esa alma la gané yo, ¿ya? Después estuvimos en Dios de Zamora, allí había uno que me invitaba a comer, ahí sí no fue. ¿Sabe por qué no fue? Porque así mi invitación tenía una intención que yo ya la sabía. ¿Cuál es la invitación? Que me case con su sobrina. Aleluya, ¿quién vive? Se había puesto de acuerdo con su esposa para que me invite a su casa. Yo su esposa, primera vez la encontraba. Me la presentó y después, como estábamos en el mismo carro, en una combi, se bajó.
y se despidió y me dice, ¿cuándo nos visita por la casa? Me dijo, cualquier día, le dije. Yo no le dije, no lo voy a visitar, ni sí ni no. Y el esposo se iba para otro lado porque se iba a su tienda, que era más allá. Le digo, oye, y ahí estaba la sobrina, pues. Oye, le digo, ¿quién es esa mujer? Es mi esposa. ¿Tu esposa es? Sí. Y la joven que me presentaste, es mi sobrina. Aleluya, quien vive. Es mi sobrina. Ahí pensé, ay, 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 ay. Aleluya. O sea, pues ya. Ella sabía que bien conocidos con su esposo. Yo no la conocí a ella. En el paradero me encontré con el hermano, le saludé, me presentó a una mujer y a una joven. Bueno, serían miembros, pero no me dijo quién era. Y cuando ya se bajaron, se despidieron y la esposa me dice, hermano Córdoba, ¿cuándo nos visita a la casa? ¿Quién vive? Yo lo único le dije, cualquier día nada más, porque ya se va a bajar. Después le hablé al otro, ¿y quién es esa señora? Es mi esposa. ¿Tu esposa es? Y la joven, mi sobrina. ¿Quién vive? Aleluya, ¿quién vive? Así, pues, entonces sí. Pero yo no fui, pues. No fui primeramente porque, ¿para qué voy a ir? Ahí sí no voy, pues, porque ya las intenciones eran otras. Y a su nombre. Primero de Timoteo 4, del 1 al 5. Aquí nos va a hablar de la doctrina de demonios primeramente. Y después nos va a hablar que para comer hay que orar. Ya dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuídese usted las doctrinas de demonios, a los espíritus engañadores. Esos espíritus engañadores hablan a través de un hombre o de una mujer. Son espíritus engañadores. Tenga cuidado. Al espíritu no se le ve. Pero hay espíritus engañadores. Aleluya. ¿Quién vive? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Aleluya, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, Señor, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración el alimento es santificado. ¿Quién vive? Acá no dice alimento, pero yo no me pongo alimento porque está hablando de alimentos. Aleluya, Pablo habla directamente, porque por la oración es santificado. ¿Qué cosa? El alimento. ¿Ya su nombre? Ya, entonces eso dice la Biblia. Se ora antes de comer. Todos oran, ¿no? No le pregunto porque me van a levantar la mano y después a veces no oramos. A veces nos olvidamos. Sí, bueno, ¿quién vive? Entonces, procure no olvidarse cuando ora. Y ahí se olvidó, después, Señor, te doy gracias por tus alimentos, bendícelos, Señor. Y perdóname porque me he olvidado. Hable así con Dios. Usted se olvidó, dígale, perdona porque me he olvidado. Sea sincero con Dios, eso es lo que ama a Dios. La sinceridad, así como dice el salmista. Tú amas la verdad y lo íntimo. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces, a veces nos olvidamos. A veces estoy... no siempre, pero a veces me olvido.
Me tomo un vaso de agua. Antes de tomar el vaso de agua, Señor, bendice esta agua, santifícala en el nombre del Señor Jesús y te doy gracias. Y me la tomo. ¿Quién vive? Pero a veces también echo un poco de agua y me olvido. Aleluya. Pero después que me la tomo, Señor, me olvidé de darte gracias, Señor. Perdóname, Señor. Y Dios te perdona, porque vive. Toda desobediencia es pecado. Usted comió sin orar, está en pecado. Aleluya. Está en pecado porque la Biblia dice que con la oración es todo santificado. Con la oración se ora, pues. Quiere decir que el cristiano debe de orar antes de comer. Que Dios diga, hermano, que hermana, vamos a hablar. Y le pusiste freno al que hablaba, ¿no? ¿Quién le cree que está enfermo y quiere que ya le oren? Pues. Ya. Aleluya. Vamos a poner de pie. Pero hay que esperar. Pues. Así Dios le duele también cuando uno peca. Aleluya. Pídele al Señor misericordia. Dile, Señor, ya ayúdame a no pecar. Como el que padecía de sida, Señor, ayúdame a no pecar más, hace lumbre. Estaba con sida por pecado. Vamos a orar, cierra tus ojos, todos de pie. Vamos a orar, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. He hablado tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que no regrese vacía. Alimenta vuestras almas, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oídos. Mi Dios, en el nombre de Jesús, y reprendo demonios, a espíritu maligno. Sal, demonio. Salga, salga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Baje sus manos. Quiero hacer una oración para los que quieren convertirse al Señor Jesucristo y ser salvos, y también para reconciliar a la iglesia con el Señor. Amén. Levante su mano para ellos. Hay que reconciliarse. En cada oración hay que pedirle al Señor misericordia. Amén. Diga conmigo: Señor, mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. He oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, límpiame de mi pecado, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y un aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Tome asiento, siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la iglesia Pentecostal la cosa. Gloria al Señor. Libre, libre. Ofrendas. ¿Quién puede hacer una ofrenda voluntaria o ha hecho un voto de cimiento de 50 soles y ha traído? Pasa por acá, yo quiero orar por esa ofrenda. Una ofrenda de 50, de repente más de 50 ha traído, porque a veces traen ofrendas más, a veces traen de 5,000 soles. No hay problema, acá le recibimos de todo. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Dos votos de agradecimiento. Una ofrenda de 100 soles, Dios le bendiga. Otra de 70 soles, no 100 soles, no, 70 soles, Dios le bendiga. Otra ofrenda de 50 soles, alabado sea el Señor, Dios le bendiga, 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 aleluya. ¿Quién más quisiera ofrendar con 50 soles o ha hecho un voto? 70 soles trae el hermano.
Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Quién más puede ofrendar con 50? Dios le bendiga. Correcto, correcto. Dios le bendiga. Aleluya. Aquí un hermano traído. Ya. Ya, correcto. Después da su testimonio. Después ya. Dios le bendiga. 100. Aplausos para el Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Y quién quisiera ofrendar con 20 soles o ha hecho un voto de 20? Pasa por acá, Dios le bendiga. Un voto de 20 soles o ha hecho o una ofrenda quiere usted dar de 20 soles. Pasa, hermano y hermano. Aleluya. Dios le bendiga. Ya, ya está sano. Un voto de 500 soles.